Compromiso por Galicia considera sorprendente que los grupos políticos con representación en el Concello de Ourense no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en los principales temas que afectan a la ciudad, pero sí lo hicieran ayer para mantener su estatus de políticos mediocres. Cando hai un problema e non se quere cambiar, non se quere mudar, o que fan os políticos mediocres é facer que fan algo para que nada cambie e para que todo siga igual. E iso foi o que fixeron onte os nosos representantes municipais. E por iso, desde Compromiso por Galicia, calificamos isto de burla e de insulto aos cidadáns. Xosé Manuel Pérez Bouza cree que el acuerdo alcanzado ayer es una burla y un insulto a los vecinos de Ourense. Se poden facer festas, sempre que sean tradicionais e públicas, podense facer, podense gastar no que se queira, en viño, cerveza, eso sí, alcoholes de alta graduación, aí non se pode gastar. Bueno, nós pensamos que este é un cachondeo e que os grupos perderon unha boa oportunidade para introducir algo de coherencia, algo de sentido común e tamén de transparencia nos gastos dos recursos públicos asignados aos grupos municipais. Compromiso propone que las asignaciones a los grupos políticos no puedan gastarse en nada que no sea el propio funcionamiento de los grupos y nunca en ocio y diversión.